Hello. Good evening, teacher. Welcome. Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Finish week 3. El día de hoy finalizamos semana 3. Y tomorrow we are going to. Y el día de mañana iniciamos la semana 4, terminando el día lunes, el módulo. Good evening, teacher.
see our clothes. Let me see, I have 11. Once. Okay. And tell me, how do you feel today? ¿Cómo se sienten hoy? Teacher, yo casi no lo escucho, no sé si será mi laptop. Casi no se le escucha, es cierto. ¿Será que hemos perdido? Hemos perdido el micrófono. Hello, ¿y ahora? Hoy sí, dije. ¿Será que hemos perdido el micrófono? Quizá ya no me está funcionando de así. Sin usar los headset. No sé qué estará pasando. Bueno, les estaba diciendo que estamos cerrando semana 3, mañana comenzaremos semana 4 y el módulo prácticamente se termina muy pronto. Así como va el año también, volando. Así de rápido. Bueno, el MC no ha aumentado, los mismos 11. I don't know why. I'm still waiting, but we are going to start now because the time is running. Welcome back. Let me check up first the attendance. Vamos a
a revisar la asistencia. Antes de eso, felicitar a la, bueno, la mayoría ya completó la tercera semana, aunque nos falta el día de hoy. Good evening, teacher. Good evening. Por ahí me ha quedado, no sé si se encuentra don William Boris. No está. Y don Oliver también. La semana 2. Y les hace falta el midterm exam a ellos 2. Para que estemos completicos. Bueno, vamos a iniciar. Quizá vamos a, pero recuérdenme, ahí por las 8:20 hacemos la asistencia dándoles tiempo a los demás. Okay, hold on a little bit. Un momentito, por favor. Bien, el día de hoy vamos a hacer un review acerca de todos los temas que hemos estudiado en esta semana. Okay, here we go. I see it. Tenemos 14. Okay, let us start now. This is the topic for today. This is class number 15. And the topic is vocabulary practice. That means that we are going to study all the topic. And we are going to start with this one. We are going to create a question with the WH word provided below. Then ask the question to a partner.
We are going to create one for each word. What, when, where, why, and who. I'm going to give you time in order that you can create it. And then later on, you are going to work with somebody else. And you are going to ask all those questions. Bueno, les voy a dar un tiempo prudente para que cada uno escriba una pregunta usando cada una de esas palabras. Luego vamos a crear un breakout room donde van a tener la oportunidad de hacer las preguntas y luego compartimos las respuestas. We are going to start in this way today. Si gusta, pueden hacer un screenshot y comenzamos a crear nuestras preguntas. Bueno, imagino ya las han de haber hecho su captura. Voy a estar pendiente de la lista de asistencia porque y no se nos escapa. Lograron hacerla, ¿cierto? Yes, teacher. Okay. Buenas noches, teacher. Good evening. No sé qué están haciendo. Ahorita le explico, tranquilo. Okay, let me explain you what we are doing now. Okay, let me show you my presentation. One second. What we are doing now is this. You are going to create a question with the WH word provided below. Then you are going to ask the question to a panel. Lo primero que vamos a hacer es crear una pregunta con cada una de esas palabras. Luego voy a crear un breakout room donde va a poder hacer esas preguntas y obtener una respuesta. Puede hacer una captura para que lo tenga claro qué palabras son las que vamos a usar. Thank you, teacher. Okay, you're welcome.
Wow, nos quemaron los tímpanos. Okay, I guess it is enough. Did you finish creating your
your questions? No? Not yet? Okay, let me check out the attendance. Okay, okay. Yes, teacher. Okay, vamos a checar la asistencia y darle tu tiempo. Don Alcides Dagoberto. Don Alcides. Present, teacher. Okay, thank you. Carlos Roberto. Present, teacher. César Vladimir. Present. Edwin Napoleón. Don Edwin. Evelyn Yamilet Sarabia. Present, teacher. Evelyn Yesenia. Present, teacher. Fátima Beatriz. Germán Reinaldo. Present, teacher. Okay, Guillermo Alexis. Present. Okay, don Guillermo. Jennifer de la Cruz. Present, teacher. Ahí está, ya apareció, se me había perdido. Es que tenía problemas de internet. Así me escribió, que tenía problemas hasta con la energía. Jorge Alberto. Present, teacher. Ok, Kachi. Present. Luis Ernesto. Luis. Present, teacher. Luis Miguel Ángel. Present. Okay, Noé Abraham. Okay, don Oliver. Oliver. René Alexander. Roberto Carlos. Present, teacher. William Boris. Present, teacher. Okay, here we go. Okay, we are going to start asking the questions. Vamos a iniciar a hacer las preguntas. Lo íbamos a hacer en un breakout room, pero mejor lo vamos a hacer aquí. Yo voy a elegir a una persona y ustedes eligen a quién le hacen la primera pregunta. Luego la segunda, la tercera y así vamos a ir para que interactuemos todos. Ok, veamos si tengo un voluntario o voluntaria o me toca elegir a mí. Ok, I guess it's going to be better if you give me a number. Ok, ahí tengo a don Guillermo Alexis. Ok, choose your victim. Don Guillermo, elija a su víctima. ¿Quién quiere preguntarle? Dagoberto, así es Dagoberto. Okay. Hola, buenas noches, don Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Se le saluda. Okay, start with the first question. Ahorita. Where is he going? What is the going? Okay, remember that the question that you are going to ask has to do with personal information. Recordemos que las preguntas van a ir más dirigidas a información personal. Where are you from? Where are you from? Lo estábamos usando. Bueno, aquí no. Where are you born? Repeat, please. Where is you born? Okay. Primero, ubiquémonos y revisemos la pregunta para ver si está bien organizada. Vamos a usar what para preguntar sobre qué. Esta es la primera que tenemos ahí, what.
What is your second name? Ah, okay, ahí sí. My second name is Dagoberto. Ah, okay. Okay, but we are going to switch the exercise. Vamos a hacer un cambio con el ejercicio. Vamos a hacer un chain drill. Significa que si usted le preguntó a Don Alcides, Don Alcides va a continuar preguntándole a alguien más la segunda pregunta. Hasta que lleguemos al final y así se va a ir repitiendo. Don Alcides, the second question. Y elige a quién, por favor. Don Alcides. Yes, teacher. Miguel Ábrego. Ok, Don Miguel, ¿dónde está? Ok, ahí está. Pregunta. Miguel, do you expect to win the World Cup? ¿Cómo? Do you expect to win the World Cup? ¿Quién espera que gane el Mundial de Fútbol? Brazil is champions. Very well. FIFA World Cup 2022. No sé cómo se dice 2022 en inglés. Perdón. 2022. Okay. Okay, pero let me go back again. And what I want is that you follow the order that I have here in the slide. Sigamos el orden, por favor, de las palabras. Ya iniciamos con what. Ahora, Don Alcides creo que siguió con la última, que es who. Que no se le olvide, por favor. Who, J-U, la pronunciación who. Who. Ok, sí. Teacher. Ahí, anótela, por favor. Who. Who. Sí, porque al momento de hacer la pregunta tenemos que pronunciarla muy bien para que nos entiendan qué es lo que estamos tratando de preguntar. Ready, teacher. Ok. Entonces yo seguiría con when. Sí. Ok. Choose your victim. Roberto Alvarenga. Okay, ready. When are you going to the beach? Okay. Can you repeat, please? When are you going to the beach? Okay, thank you. I'm going to the beach in my next vacation, for example, in December. Thanks. Okay, mi pregunta es para Katy Briseida. Ready, okay. Katy? La W question va a ser con where. Okay? Where? Where do you work? I work at Clam. Okay, thank you. Seguiría yo con why. O what.
con why. Why. It's going to be why. 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 La pregunta sería para Jennifer Ventura. Hello. Bueno, la pregunta que yo tengo es, why do you like horror movies? Perdón. Why do you like horror movies? Horror movies. It's my favorite. Because they are my favorites. Repeat. Repítamelo, teacher, porfa. Because they are my favorite. Because is my favorite. They are. Porque they ellas, are. They are. Is my favorite. They are my favorite. They are my favorite. Okay. Continue with the question. Okay, thank you. Who is the next word? Mi pregunta sería para Carlos Roberto. Ahorita se la hago porque yo había hecho, teacher, de otra manera. Por ejemplo, who is your mom? Ah, okay. No sé si está bien. You can ask that question too. Please replay. Who is your mom? Your mom. Tengo problemas con la última palabra. Mother, mamá. Ajá, correcto. Who is your mom? Who is your mom? My mother is Vilma. No sé si es así la respuesta. Okay. Y yo tenía preguntas con Wish. No sé si esa la podría usar, dice, porque justo quería preguntarle de eso. Ah, sí, es WH. Which. Which, ok. La pregunta sería, déjeme ver. Ok, ahí me va a decir en inglés, let me see. Let me see. Sería para Evelyn Sarabia. Lo siento. Which do you live? Or like, which do you like, green or yellow? Repeat for which do you like, green or yellow? Okay, my dreams is yellow. Okay, ahí la pregunta sería mejor decirla de la siguiente manera. Which one do you prefer? Which one do you prefer? Y menciona los colores. Okay. No sé, teacher, con cuál sería ahora. ¿Puedo hacerla con what? Elija la que le guste. Ok. Sería para, quiero ver quiénes han pasado. Erwin Napoleón. No, dice. Lo siento. ¿What is your married or single?
Repeat the question, please. What is your married or single? Oh, no está bien. No sé si está bien la pregunta. Okay, esa más que todo es ya usando el verbo to be. Porque ahí la pregunta tendría que ser, are you single or married? Sí. Acordémonos que vamos a usar what para hablar de qué dijimos. Entonces sería, la voy a pasar por otra. What is your favorite food? What is your favorite food? What is your favorite food? Okay. Excuse me. My favorite food is chicken. Hola, hola. Me está dando mucho feedback. I don't know why. Maybe someone have two different equipment. Don Edwin, ¿por qué le hace mucho feedback? ¿Tiene dos equipos? No, solamente uno. Entonces, ¿por qué no está dando feedback? No sé. Ya no, ¿verdad? No, ya no. Okay. My favorite food is chicken. Campero? Campero chicken is gonna be better. Campero chicken. Okay, next question. Okay, sigo yo. Con cualquiera. Yeah. Quiero ver para Noé. Para Noé. Okay. Okay, say, where do you live? I live in Santa Ana. Okay. Next question. Podemos usar el who. Yes, you can use who too. ¿Quién ha participado? No sé. Guillermo, ¿ya participaste? Sí, fui el primero, pero Jorge. No, Jorge. Yes, yes. Who is your favorite soccer team? Lo último no lo entendí, perdón. Las últimas dos palabras. Who is your soccer team? Equipo. No. Y soccer no es my favorite. Hijo. My favorite sport is mountain bike y cycling route. Okay. Another question. Okay. Why do you study? Okay, hold on. Only yes. I need to give a feedback of the previous question. Para preguntar cuál,
es el equipo favorito, ¿qué palabra creen que puedo usar en vez de who? Porque who se refiere a quién. Which. Who se refiere a las personas. Ah, ok. Pero si voy a preguntar por equipos, entonces ya no puedo usar a who. Sería what. What. Which one. Ah, ok. We can use which. Which. Sí. Yo tenía una duda con eso. Ah, ok. Pues ya le aclaramos la duda. Y sí. Si no les menciono, entonces van a pensar y van a decir, bueno, entonces... Pero cuando hacemos una question con which, tendríamos que siempre mencionar las dos opciones. No, porque estamos hablando en forma ¿qué? General. O podría decir, what is your favorite? What is your favorite soccer in this World Cup? Y no se nos olvide la forma de pronunciación de la palabra favorito, favorite, favorite. Anótenla por ahí, por favor, favorite. Okay, I'm going to switch. Let me see, Mr. Cesar Vladimir. Oh, okay, don't worry. Go ahead. Ready, Mr. Cesar. Ready. Okay. When is your birthday? My birthday? Yes. My birthday is on 28 January. ¿Cómo se dice junio? June. Yes. My birthday is on 28 June. Okay, thank you. Okay, thank you. Now we are going to switch the activity. Vamos a hacer como un cambio en la actividad. Let me see. Hold on a second. Okay, let me share this. Okay, the next activity that you're going to do is this.
You are going to scramble the words in this writing so your partner gets the name of the department. Okay, try to put in order all this letter, and you are going to get a word here, and then we are going to look for the definition. Okay, lo que necesitamos hacer es poner en orden cada una de estas letras para poder tener la palabra y luego buscamos la definición. ¿Ya se ubicaron? No, not yet. No, teacher. Let me tell you the number of the page where you can find it. Okay, en su material pueden irse a la página 37. En la página 37 de su libro. 37, 38. Ahí se pueden ubicar. I'm going to give you a hand. Teacher, a mí se me cayó el inter. No sé qué es lo que explicó ahí. Okay. Okay, le voy a dar una pista. Comienza con letter P. Production. Okay, hold on, hold on. Okay, try to finish all the words and then we are going to and also look for the definition. Okay, lo que estamos explicando, poniendo en orden estas letras para hacer una palabra, luego buscamos la definición, en qué consiste. Okay, you already mentioned it is production. Okay, what about the definition? What is production? Give me a concept. Elaboration of the product. Okay, could be. What about the second one? Okay.
is like a May. Anything else? It's purchasing. Purchasing. Okay, and what is that? ¿Qué es eso de purchasing? Tell me. Apretado. Ventas. In Spanish, but in English. We already mentioned it. Lo mencionamos, lo vimos por ahí. Buy and acquire raw material. You're talking about purchasing, right? Purchasing. Okay, buy and acquire. Uh-huh. What else? Raw materials. Raw material, production equipment, etc. For the use of organization. Okay. Okay, what about the third one? Sobre la tercera? Number three? Is human. Human? Human. Human. Resource management. Human resources management, okay. And what is the definition of this? Tell me. Human resources management. One activity is meeting with the people. Okay, they recruit, select, and train new employees for the right job and in the company, right? Okay. I don't know if, well, let me try to explain the following activity, but at the same time, I'm going to show you in my computer later and I'm going to share with you. Let me see. Okay, the next exercise that you are going to do is the following. This is called worksheet, word order in question, we do or does, okay. I got 20 here, but maybe because of the time, we are going just to work 10. Tengo acá 20 ejercicios, pero dependerá del tiempo. Podemos hacer quizás solamente 10. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ordenar para crear preguntas usando do or does. Ya les voy a compartir el documento. Por ejemplo, aquí, like you English. Yo tengo acá una tabla donde va a ir el question word. Usted lo va a escribir aquí, está editable. Luego el auxiliar, si va a ser do o does. El sujeto, el verbo. Y el objeto, el lugar o el tiempo aquí. No sé si me comprenden cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, si aquí dice like you English. ¿Qué palabra iría aquí si voy a usar un question word? What? No.
why. Ah, bingo, why. Why do you? Mire, ella solita se hizo mayúscula, yo la puse minúscula. Why do you? Bueno, ahí ya la tenemos arriba, pero yo le he puesto aquí el question. Where do you like English? Quedaría así, por ejemplo. Puede escribir otra vez esto. Ok, I got the number one. Yo lo puse en la número dos porque ya está, pero la número dos sería play he football. Hagamos la número dos mejor. Vamos a borrar esta acá. ¿Cómo quedaría la número dos? ¿Tenía idea? Para que nos quede en orden. Okay, now another thing that you need to do is, la otra cosa que vamos a hacer para no confundirnos es la siguiente. En cada una de ellas vamos a observar si tienen una WH y si la tienen se la vamos a escribir. Si no la tienen solo vamos a hacer uso de do o does, así como aquí. Por ejemplo, la número dos, ¿tendrá WH word o no? No. Ah, okay, entonces voy a comenzar con el auxiliar y para eso yo tengo que ver qué pronombre es el que tengo acá. Será, ok, sí. ¿Y qué tipo de pronombre es? Sí. Entonces voy a usar do o voy a usar das. 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 Ok, das. Das. He. Like, okay, that he like. Play. Teacher, en lugar de like, no será play. Play, en embargo. Okay, play. Play football. Does he play football? Ah, okay, ahí está. Entonces, en esta no tenemos question word, pero veamos la que sigue. Ok, tampoco tenemos. Siguiente, la número 3 dice, read they books. Ok, ¿con qué comienzo la pregunta? Do. 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 Y el pronombre sería? They. They. Do they. Y el verbo? Read. Books. En plural. Books. Ok, bueno, quizás lo vamos a ir haciendo así. Let me see number four. Ok, I'm going to choose some of you. Voy a elegir uno de ustedes. Para, don Roberto Alvarenga, por favor. La número 4. When go the boys to school? Grábesela. O si quieren, hagan una screenshot de esta parte. Ok, number four. ¿Cómo sería el number four? ¿Con qué inicio? When. Ok. When. Go. When. ¿Qué sigue después de when? Sería the boys. Acordémonos de la estructura. Eso es lo que quiero. When. Go the boys. Y no voy a usar auxiliar. Does. 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 ¿Por qué does? Boys. Pues dice boys. Por eso, pero es singular. No es, es plural, no es singular. ¿Qué sería no, do? Sería do. When do, the boys go to go to school?
Ah, algo así, ¿cierto? Yeah. When do the boys go to school? Yes, teacher. Okay. Bueno, veamos la que sigue. Sería para... ver. Para don Jorge Alberto. Number five. Why you smoke? Okay. How I'm going to write down the question here in this chart? Why? Okay. Why? Why? Do. Ah, okay. Bueno, creo que sí, hoy sí ya me comprendieron cómo es el ejercicio, ¿cierto? Yes, teacher. Okay, voy a guardar los cambios. And I'm going to share with you the document. Voy a compartir con ustedes el documento. Aunque así lo hacemos más interactivo. Aquí vamos a... Okay. Se llama Worldsheet Word Product. Worldsheet Word Product. Ok, veamos. Ok, vean si lo pueden descargar, por favor. ¿Quién pueda trabajarlo así en su computadora? Mejor para el momento de compartirlo. It's going to be better if you work it on it. ¿Se pudo? ¿Yes o no? Yes, teacher. No, teacher. Pueden compartirlo al grupo. Bueno, por ahí se los compartieron, ¿cierto? You are going to continue working on number six checks, teacher, your homework. How is going to be? Bueno, les he pasado el documento para que le pueda quedar ahí para que haga la práctica. Okay, number six. Check
teacher your homework? ¿Cómo sería la pregunta? Tell me. Check teacher your homework. Como no tenemos WH word, no vamos a usarla. Necesito usar do o does. Tell me. Does teacher. Does teacher. Check your homework. Ah, ok. Entonces va a decir does. ¿Sí? ¿Y después? Teacher. Teacher. Pero me hace falta algo. Your teacher. Ah, that's your teacher. Check your homework. Check your homework. Homework. Okay. Teacher. Hello. Any question? Okay. En la misma oración puede ir dos veces your. Yes, we can use it. Sí, podemos usarlo. No hay problema. Ahora, si lo queremos dejar en forma general, no le ponemos sure, así, y lo dejamos así. Does your teacher check homework? Revisa las tareas del profesor, así en forma general. Pero si ya es en una manera más directa, como quien dice, ¿te revisa el maestro tus tareas? Pero si no, lo podemos dejar así. Bueno, creo que hemos llegado a la... Ok, una más. Vamos a hacer una más. Ok, number 7. Bill, when get up in the morning? When does Bill? Ok. When does Bill get up in the morning? Okay, when does Bill get up in the morning? Yes. Okay. Number 8. Hagámoslo así como más rápido. Drink you milk. Do you drink milk? Ah, do you drink milk? Mm-hmm. Okay, number nine. Number 9. Where your father live? Where does your father live? Okay, where does your father live? And the last one, what sell Max? What does Max sell? Okay, otra vez, repita alguien. What does sell Max? Ojo, vale. Does Max sell? Siguiendo esto, tendría que ser así. Aquí está la estructura, ¿vean? Ah, ya. Yeah. Bueno, por ahí les voy a dejar ese ejercicio, pero en cuestión de tiempo vamos a continuar acá con el ejercicio 2. Que este ya lo habíamos, les pedí al inicio que hiciéramos el siguiente. Okay, this one. I asked you to do it at the beginning of the class. Okay, write 6 information questions using the WH word provided. Then ask them to a friend and write down the information. Okay, esto se lo pedí al inicio, ¿no? Se supone que ya las tenemos todos.
if I ask you, si le pido a cada uno, creo que sí me lo, ya las tenemos ahí elaboradas, ¿cierto? What, when, where, why, which, and then who. Hello? Yes, teacher. Okay. Yes. Yo no había escuchado, teacher, porque venía manejando, pero ahorita lo hago. Okay, okay, tranquilo. Tranquilito. Okay, the next one that we are going to do, el siguiente que vamos a hacer, we talk about preposition of time. Do you remember that? ¿Se recuerdan que también hablamos de las preposiciones de tiempo, cierto? At, in, and on. Yes, yes. At, in, on. Okay. Veamos a ver si podemos hacer el siguiente ejercicio. Esperemos que si no funcione. Voy a compartir enlace con ustedes a través de Zoom. Por ahí se los he enviado. Just let me know if you get it. Solo me van confirmando si realmente lo... Bueno, le ponen un nombre y un apellido. Ya tengo a... Ya llevo tres. Edwin, Napoleón, Miguel. Ok. Ahí va William Roque, Cachi. Herman Talaya. Bueno, llevo seven. I got seven students. Eight. I got nine. 11. Come on. I need that you hurry up. Necesito que se agreguen más rápido. Son 17. Apenas tengo 11. 12. Gratis. Hello, Evelyn. Ya me cargo, por fin ya estoy. Okay. Welcome, Don Oliver. Apareció. Okay, let me see how many people do I have now. I got 15. Tengo 15. Okay, I'm going to start now. Vamos a iniciar. ¿Quiénes hacen falta que se unan? Me faltan dos. Let me see. Veamos quién me falta. I got it. Ya vi quién me falta. Ok, que se agreguen ahí. Durante vamos en el proceso. Ok, we are going to start.
Time is up. Let me see who is on the other top. I'll see this. But my style is here. Bye. Okay, next question. Vamos a la siguiente pregunta. Time is up. Wow, Don Herman is on top now. Okay, next question. Okay, next. Okay, next question. Okay, next. Jorge is on the top now. Okay, let me try to share it.
Veamos a ver si podemos compartir. Okay, next question. Okay, next question. Thank you.
Okay, we missed, how many questions do we miss? ¿Cuántas nos faltan? 6 questions. 6. Okay. Let me try to share it with sounds. Veamos si podemos compartirlo con sonido. Ojalá me deje subirlo a YouTube. El problema es que si lo comparto así, al momento de subir el video de YouTube puede ponerme restricciones y decir que, bueno, cualquier cosa. That is the reason why I don't share with audio. No, mejor no nos arriesgamos, sigamos así. Hurry up, the train leaves a few minutes. Okay, we missed 2. I'm going to share it.
What time do you go to bed? Night. At night. Okay, take a look. Take a look at the winner. Veamos. Primero, segundo y tercer lugar. Roberto Alvarenga, Germán en segundo y César en tercero. Ahí están. Luego me aparece el resumen de resultados. Mayor nota fue 9, 90%. Y así sucesivamente tengo todos los resultados. Tranquilos, que ha sido una prueba para ver qué tanto nos recordamos. Y puede dejarlo para seguirlo haciendo cuando querrá, teacher. Let me see. Pero tendría que programárselos una vez más, porque como ya está culminado, para poder entrar una vez más tendría que dejarlo programado. De lo contrario, ya no pueden. Bueno. Vamos a hacer otro, pero más práctico. Teacher. Hello. Tengo tres preguntas que necesito que me ayude a responderlas sobre eso. Okay. Por ejemplo, number one, she got married, sería in September, on September. According to the rule that I mentioned, which one do you consider is the right one? De acuerdo a lo que les mostré en la vez anterior, ¿cuál sería lo correcto? Sería on, in. In September is correct. Okay. Y number two, I had a party at my birthday. Is correct. ¿Por qué at? I don't remember, teacher. You don't remember? ¿Por qué es específico? Sí, pero cuando yo uso at y cuando uso in. Ins es para meses y para un periodo largo de tiempo. Y on lo voy a usar con fechas. Fechas y days. Y días. Ah, ok. Yeah. Uh-huh. Entonces sería, eso le está dando como la respuesta sobre lo que estamos consultando, ¿no? On. Ok. Y tengo la número tres, que esa no lleva estas preposiciones de tiempo, pero no sé si me ayuda a responderla. Dice, what time does the academy close? Tengo tres opciones. Usually on 8 p.m., usually around 8 p.m., y usually in 8 p.m. What is the correct? Ok, permítame, estoy buscando qué número de pregunta es. No, esa en la prueba que nos sale ahí la,
De ahí la agarré, teacher. Creo que es de la del día 14, si no me equivoco. Ah, no, no es de las que acabamos de hacer. No, no, no es de esas. Ah, okay. Could you repeat again? Dice, what time does the academy close? O cierra. Okay. Tengo tres opciones. Usually on 8 p.m. Mm-hmm. Usually around 8 p.m. Usually in 8 p.m. Ah, okay. Entonces ahí hay que... ahí tenemos tres diferentes, ¿no? Sí, sí. Pero estamos combinando con un adverbio de frecuencia, porque dice usually. Usually, es correcto. Usually around. Usualmente. Alrededor de las 8. Ok, pues esa es una opción. La otra es. Sería. In. Usually in. Ajá, usually in. Prácticamente, ¿cuáles discriminamos primero? ¿Cuáles quitamos primero de las que no van, de esas tres? En ese caso sería on. Ajá. O sea que la más apropiada sería usually around 8 p.m. Ah, ok. Ah, vaya, ahí nos está dando una idea. Uh-huh. Porque tenemos in y tenemos on. ¿Cuándo voy a usar in? ¿Cuándo voy a usar on? Sí. On, ya dijimos, lo vamos a usar en días y en fechas. Sí. Sí. Ok, ¿y in? Es para meses. Y para periodos largos de tiempo. Ah, ok. Entonces la que nos queda es. Around. Usually around. Ok. Is the correct. La verdad no puedo yo darle la respuesta correcta del ejercicio porque no. No es adecuado. No sé si me comprendió lo que le estoy diciendo. Ya lo entendí. Yo ya lo hice, teacher. Sí, porque yo no puedo dar, no me puedo dar. Okay. O sea, yo con las ideas que le he ido dando, sí, sí. Creo que. Ok. I understand. Ah, ok, you got it. Ok, thank you. Ok, you're welcome. Este sí lo vamos a hacer así. Okay, take a look at this. Preposition of time, but this is speaking. Bueno, el audio no se va a oír, pero... Teacher, okay. Perdón, tengo una pregunta. Oh, okay, hold on. Let me stop sharing. Voy a detenerme. Entonces, okay, I'm here. Sí, perdón. Quizá yo no sé si no he comprendido bien cuando se habla de periodos largos de tiempo, yo lo tomaba como que una fecha muy mucho después, porque quizás se referirá a la continuidad de las cosas. No sé si cuando hablamos de periodos largos de tiempo a eso me refiero, porque ahí es donde yo he tenido como la duda a la hora de escribir in o on, que lo entiendo que cuando habla de fechas, por ejemplo, de 15 de septiembre, por ejemplo, fechas, o sencillamente fechas son festividades. No sé si yo estoy mal en eso. Este es el material, mira. Aquí yo tengo, por ejemplo, on, tengo días y tengo fechas. ¿Sí? Sí. Pero tengo sí. In... Y tengo meses, tengo años, tengo periodos. Un periodo es, por ejemplo, el verano. Ya. ¿Sí? Y también sí. Tengo in the morning. Entonces, si yo logré ya
diferenciar estos espacios con los días y las fechas, entonces sí se me hace más fácil el poder entender cómo usarlo. Sí, sí, sí. Esto está en la página número 36 de su libro. Ahí está. No sé si con eso ya logra tener más claro lo que está consultando. Sí, yo creo que sí, sí. Aquí creo que se lo he definido mejor con lo que usted nos acaba de mostrar. Okay. Thank you, teacher. Ok, perfecto. Bueno, ahí tenemos la mano arriba aún. Let me see the time that we have now. Okay, let me share it. Veamos si todavía nos ajusta el tiempo que tenemos. Okay, I'm going to spin the wheel. Voy a girar. Ok, voy a consultarle a quién. Permítanme que se me hicieron, que no los veo. No los veo, no los veo. ¿Dónde están? Ok, están. Veamos, Katy. Which one do you consider that I need to use? A quarter to seven. In, on, or at? At quarter to seven. Ah, okay, at quarter to seven. ¿Por qué? Porque está hablando de un tiempo preciso. De una hora específica, exacto. Un cuarto a las siete. Okay, perfecto. Eliminemos y damos giro. Ok, veamos, don Luis Ernesto. The morning. In. In the morning, ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está hablando de tiempo. Periodo de tiempo. Ok, ahí está la idea. Veamos, don Guillermo Alexis. Which one? In, on, or at? On. Okay, on 2019. ¿Por qué? Es in. ¿Por qué in? Is in or is on? Tell me. On. Perdón, es in. 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 Porque está hablando de un tiempo específico. In. Yes. Are you sure? Yes, I'm sure. Yes. Okay. Okay, let me stop it and go back here. I need to show you something. Deben de estar seguros de lo que estamos hablando. Okay, perfecto. Mire, aquí está, ¿eh? In. ¿Sí? Estoy hablando de años, meses. Ok, veamos. Hold on a second. Autumn. Don Cesar Vladimir. In, on, or at?
It's in autumn. Ah, okay, in autumn. Don Noé Abraham, tell me. In, on, or at? On. Really? Sure? Yes. No, in. In. In, no. Perdón. Okay, mira. Estamos hablando de meses. Estamos hablando de meses. Mira. In the summer, in the morning. Yes, in. Okay. Okay, I'm going to switch. Vamos a hacer un cambio. Por ahí teníamos. Okay, let us resolve this one. Okay, vamos a dejar el will ahí. Vamos a resolver esto siguiente que tenemos. Aquí ya tenemos poco tiempo. Okay, try to resolve the following circle. The correct alternative. Farmer pick cherries, summer, in, on, or at. Okay, cada uno haga una valoración y luego vamos a comparar. Okay, number two. Molly's birthday is Tuesday. No me diga tu respuesta. So, we have only 2 days to prepare a surprise party. El cumpleaños de Molly es martes. Nosotros tenemos 2 días para prepararle una fiesta sorpresa. Será in, on, or at. No me diga. Okay, number three. Father's Day, I will give a nice present to my father. El día del padre le daré un regalo muy bonito a mi papá. In, on, or at. You need to choose one. Number four. The football match is 8 o'clock. Shall we watch it together? In, on, or at. Number five. Okay, let me do something because I need that you think attention about that. See, number five, say, I get up early the morning and I have big breakfast. In, on, or at. You need to choose one option. But don't tell me. No me diga todavía. Okay, six. The bell rings noon. And the student had their lunch. A, B, or C. You need to choose one. Number seven. Sarah would like to get a nice pink dress. A Sarah le gustaría tener un vestido rosado. Her birthday. En su cumpleaños. In, on, or at. Number A, my father sometimes comes home late night, in, on, or at. Number nine, I will graduate from secondary school 2015. And number 10, Turkish people celebrate Children's Day, the April 20th. Bueno, si usted ya hizo su valoración, si usted ya eligió, now we are going to compare. But I need to go back. Okay, me regreso. Ahora le pregunto a quién, a Don Edwin. What about the number one? In. Farmer pick cherries in summer? In summer. Ah, okay. Mantengan en mente lo que dijeron. Number two, Carlos Roberto, Molly's birthday is? Um,
Carlos, Carlos. Sería la opción. Hola. A, B o C, A, B o C. B. On Tuesday? B. Okay, number three, Don Noé. Father's Day, I will give a nice present to my father. A, B, O, C. A. In Father's Day? Okay, you say in, okay? Yes. Number four, the football match is? Don Herman? Is at teacher. At 8 o'clock. Shall we watch it together? Okay. And number five. Luis Ernesto, I get up early in the morning and have a big breakfast. In, on, or at? Luis, Luis. In, teacher. In the morning. Okay. Because of this time, take a look at the answer. Por el tiempo. Vean ahí, por favor, las respuestas. Ahí están. Compárelas con las suyas, por favor. Okay, thank you. I need to stop sharing. Okay, close the time. I don't know if you have any questions for PowerPoint here. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Bueno, vamos a pedirle que solo encienda el micrófono. Alguien si tiene preguntas. Okay, no question. No question. Okay, bueno, hacemos el cierre oficial de la semana tercera. Solo pidiéndole a quien ya no los veo, veamos dónde está. Bueno, don Oliver, sí. Don Oliver estaba revisando las actividades. La semana 2 no la tenemos todavía, ni la 3. Solo es un recordatorio para que cuando haya un espacio pueda realizarlas. ¿Y quién más? Veamos dónde está, dónde está. Bueno, hay alguien más que también me hace falta. Les comento que ya actualicé el registro de notas. Ahorita lo miro para decirlo. Si ha habido algún inconveniente, por favor me lo pueden comentar después. Y es por eso que no han logrado completar. Ah, el midterm exam también le hace falta. Quiero ver a quién es. Don Carlos Roberto. Bueno, al momento que actualicé, todavía no está. Bueno, la semana 3 termina hoy, tranquilo. Si alguien no ha completado, tiene espacio de hacerlo hoy. El midterm exam me le falta a don Oliver y me le falta a William Boris. Quedando pendiente René de la tercera semana y Jennifer. ¿Y qué más? Bueno, ahí creo que estaríamos. Todavía tenemos espacio, pero les menciono esto para que no nos toque correr ya al final, porque ya desde el día de mañana iniciamos semana 4 y hacemos el cierre primeramente Dios el día lunes. Entonces, para que ya no corramos, ahí en su espacio de tiempo, tranquilo, pueden sacarse ese puntaje de 100 para que vayamos bien todos. Ok. Es solamente un recordatorio. Y si, como ya dije, si alguien ha tenido algún problema, me lo comento.
para poderle orientar mejor y que pueda hacer sus actividades. Les digo esto porque si terminamos el lunes, yo el día martes hasta las 8 de la mañana tengo para poder hacer el cierre. No me gusta esperar este mucho tiempo, que pasen 2, 3, 4 y después se me puede hasta escapar. Entonces, por eso les pido de favor que vayamos así al día. Y así salimos bien todos. Ganamos todos. Ok. Teacher. Yes, teacher. Thank you. Ok, you're welcome, sir. ¿Alguien me habló? Yo, Jennifer. Jennifer. Creería que me mencionó, pero no sé por qué, porque yo sí envié las tareas, no sé qué pasará. Déjeme ver si la mencioné o no la mencioné. Es que al final escuché Jennifer, no sé si escuché mal o... De la tercera semana. Ah, la tercera semana, sí. Bueno, ahorita les voy a ver. No puedo ver la plataforma para estar seguro. Quizá al momento que actualicé el cuadro todavía no estaba. Posiblemente si ya lo hizo, ahí está. No hay problema, tranquila. Que el día de mañana voy a hacer otra revisión. Okay. Para actualizar. Pero sí, ya en un 98%, 99% ya estamos. Estamos muy bien. Y les agradezco por eso. De una vez a ir avanzando, sé que falta una semana, pero para que no se me escape, ahí por el viernes de la otra semana, deje ver, no, si terminamos, si vamos a terminar lunes, de esta semana sería, por ahí por viernes o jueves les va a llegar un correo con una encuesta, pero esa encuesta la vamos a responder todos juntos en una sesión. Les voy a pedir que nadie se vaya a tomar el tiempo en resolverla y enviarla, porque para ello hay unos lineamientos que seguir y debo de ir acompañándoles y se nos asigna un tiempo para poder hacerlo. Así es que, de favor, cuando ya les llegue, tranquilos, solo la observan y luego pues el último día vamos a hacerlo acá. Les vamos a poner un video para que puedan saber cómo se hace, porque no Insafor no acepta errores de estarla haciendo varias veces. Entonces, por eso se nos pide que debemos hacerlo todos juntos para que no hayan problemas. Así es que tranquilos, que eso va a llegar en su momento. Ok, vamos a pasar la lista. Los veo a todos solo con 10, solo 10. Ok, don Alcides, a ver. Present. Ok, Carlos, Roberto. Present. César. Present. Edwin, Napoleón. Present, teacher. Ahí está, Edwin, Evelyn, Yamilet. Present, teacher. Evelyn Yesen. Present, teacher. Fátima. 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 Déjeme ver si está Fátima. No veo.
Bueno. Germán. Present, teacher. Guillermo Alexis. Present. Jennifer de la Cruz. Present, teacher. Jorge Alberto. Present. Kachi. Present. Don Luis Ernesto. Present. Miguel Ángel. Present. Don Noé Abraham. Present. Don Oliver, ok. Present, teacher. Okay. René Alexander. Roberto Carlos. Present, teacher. William Boris. Present, teacher. Ok, el número 15 es Miguel Ángel Abrego Mendoza. Le corresponden sus 10 minutos de tutoría al final de la clase. Para el resto, thank you very much. This is the end of week number 3, and we are going to start number 4 tomorrow. We are supposed to finish this module, so try to participate in the last week in order that you can improve your language for the next module. Thank you very much, and I hope to see you tomorrow. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Bye-bye, teacher. Bye-bye. Okay, Don Miguel Abrego. Hello. Hello, teacher. Okay, any question about any topic that we have started? ¿Alguna pregunta de algún tema que hemos visto que no le ha quedado claro? No, todo bien, teacher. Solo que no, lo único que me había perdido era lo que estuvo viendo de in on at. Okay. Y bueno, no había visto la tabla que enseñó, ¿verdad? Entonces, eso fue lo único. Pero hoy sí ya se ubicó, le encontró en el material también, ¿cierto? Sí, ya, ajá. Entonces, he estado viendo, pero sí siempre me quedan alguna como laguna, ¿verdad? Porque en el de Everyday, pensé que era in y es on. Es que ese día creo que... No sé si ustedes... Es que el día que estuve mal, entonces sí estuve, pero no estuve al 100. Entonces estuve medio escuchando y no, a la vez, misma vez no escuchando, porque como tenía fiebre, ¿verdad? Sí. Entonces solo me conecté nada más, pero no lo vi a totalidad. Pero hoy sí ya... Ok, pero permítanme, vamos a hacer algo. Le voy a compartir lo siguiente para que le quede ahí. Okay. Vaya, mire, si gusta puede ir haciendo algunas capturas. ¿Cuándo voy a usar at? Lo voy a usar en tiempos específicos. Por ejemplo, at 5 o'clock, at 3:30. Lo voy a usar at the periods of time, lo voy a usar en un periodo de tiempo como at noon, at night, at midnight, at weekend. O también lo puedo usar en un festival, en algo festivo, at Christmas, at mid-autumn festival, at Easter. Okay. Bueno, creo que ya hice el screenshot, ¿cierto? Sí, ya. Yeah. Okay, vale. ¿Cómo voy a usar in? Lo voy a usar en un mes específico, por ejemplo, in January, in March, en una estación, in spring, in summer, in a period of time, en un periodo de tiempo, in the morning, in the afternoon, in the evening. Yeah. Yes. Okay. Creo que esto sí no lo había visto, sí. No. O sea, como le digo, ¿verdad? Que los días sí, entre pinceladas, digamos así. Ok, y aquí tenemos on. ¿Cuándo lo voy a usar? On a specific day, en un día específico. ¿Sí? Sí. On Sunday morning, on Christmas Eve, on New Year's Day. Ahí voy a usar on. Ok. Y también lo voy a usar en fechas como, por ejemplo, on 2nd May, on the 20th of June. Okay.
Entonces creo que ya con esas tres ya le queda bastante claro el uso. Sí. Por ahí guárdela para que pueda sacar, sacar sus conclusiones al final. Creo que de esas tablitas como que son las más específicas para lograr entender eso, ese tema. Sí. Sí, incluso hay una parte también donde se ve, pero creo que es más adelante, que es donde es dentro o dentro de o sobre de, que se ve lo mismo y a veces se tiene esa confusión también del in, in o on. Ah, ok, sí. Déjame ver si aparece aquí mismo en esta preposición. No creo que sea. Sí, porque ahí aparecían aparecían dos ejercicios o tres, me parece. Y creo que no era en esta presentación. Sí, lo que sucede es lo siguiente, mire. Referente a lo que me dice. Que esas mismas preposiciones, ahorita las estamos usando como preposiciones de tiempo. Sí. Pero después vamos a verlas como preposiciones de, ya de lugar, ahí sí. Ajá. Ahí entonces, ahí sí ya, por ejemplo, in sería dentro. In the house. Ajá. Sí. Pero ahorita estamos viéndolas solamente como tiempo. Sí, como tiempo, ajá, correcto. Así es. Bueno, me alegra que tengamos claro el uso de las prepositions y de los temas anteriores. Sí, teacher. ¿Verdad? Sí. Con las actividades vamos bien en la plataforma. Sí, vamos bien, sí. Incluso ahora estuve haciendo las últimas que las había hecho, pero no sé por qué no se guardó el progreso, entonces las volví a hacer. Ah, ok. Perfecto. Ajá. Pero perfecto. Sí, ya vamos bien, bueno. Ok. Bueno, entonces agradezco su tiempo y espero verle mañana. Iniciamos semana 4, ya estamos a punto de ir cerrando el módulo. El tiempo ha pasado súper rápido. Sí, y espero pues servirles de la mejor manera y que quede todo claro. Sí, muchas gracias. Ok, thank you very much and I hope to see you tomorrow. Good night. Gracias, good night. Mm-hmm.